En el marco de la Semana de la Movilidad y Cultura, los funcionarios del Ministerio de Cultura y Patrimonio participaron en un ciclopaseo que comprendió un recorrido desde el Parque de la Tortuga hasta la Plaza de las Culturas en el norte de la ciudad de Quito. Tras el ejercicio ciclístico, el ministro de Cultura y Patrimonio, Guillón Long, motivó a los funcionarios al uso de medios alternativos de transporte para mejorar la movilización dentro de la ciudad. Deberíamos todos venir al ministerio en bici. Muy bueno para nuestra salud, muy bueno para el medio ambiente, muy bueno para el tráfico de Quito. Una vez finalizado el circuito y tras arribar a la Plaza de las Culturas, se desarrolló la pausa activa, que consiste en una rutina de estiramientos y ejercicios realizados por los funcionarios de esta cartera de Estado. La Semana de la Movilidad es un espacio de reflexión y acción para superar vicios e impactos negativos del tránsito vehicular sobre el medio ambiente y la calidad de vida de quienes habitan en la ciudad. Yo creo que va a tener éxito este proyecto, porque un poco más integra a la gente, compartes un momento agradable y saludable más que todo, ¿no? Lograr fomentar la integración, conocernos en otros aspectos diferentes del día a día a la oficina y poder compartir unos momentos agradables. Y demostrar sobre todo que podemos trabajar en equipo maravillosamente. Me agrada mucho que el Ministerio de Cultura haga este tipo de actividades, ya que fomenta mucho tanto a la movilidad humana de otro tipo y a nosotros mismos, nuestra salud, y eso es todo.